a todos, bienvenidos a un nuevo Hispania Nostra contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenem, tenemos a Genoveva Batusei, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad. Nacional de Educación a Distancia y doctora en Historia del Arte. Sus investigaciones, que nos va a contar algunas cositas, incluida su tesis oral, versan sobre todo el arte español de época de franquismo, de las relaciones entre el arte y la política y la proyección internacional de los artistas en los años 50 y 60. Hoy nos viene a hablar del historiador Javier Tusey, cargo eh, que fue director general disculpad de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura entre 1979 y 1982, un momento clave en toda la transición política que se desarrolló de forma paralela a todo este campo de la cultura. Entre los logros más destacados de esta etapa de Javier, quizás el más conocido, sea la recuperación del Guernica de Pablo Picasso, que llegó a España en el 81 tras un largo proceso de negociaciones que llevó a cabo desde la Dirección General. General. No quiero robarte mucho más tiempo, ¿vale, Genoveva? Así que, eh, por favor, vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que no haya interrupciones durante los 45-50 minutos que va a durar la intervención. Os recuerdo también que todas las preguntas que tengáis las podéis escribir en el chat. Al final del todo, yo se lo leeré a Genoveva para que pueda contestaros poco a poco. Así que, lo dicho, Genoveva, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por, en fin, por asistir a, a, a esta magnífica convocatoria de, de Hispania Nostra. Eh, bueno, yo, yo creo que la pantalla se está compartiendo y, y se ve bien. Muchas gracias. A ti, a ti. Gracias, Bea. Gracias por toda tu gestión y, y por toda tu ayuda. Muchas gracias a Araceli Pereda por su invitación a Hispania Nostra. Eh, pues por invitarme a dar esta, esta sesión, bueno, esta sesión en la que está un poco mezclado, intermezclado lo, lo personal, un poco con, con también lo, lo académico. A mí me daba un cierto pudor hacer una sesión y conducir una sesión, pues, pues hablando de, de la figura de mi padre. Pero bueno, intentaré hacerlo de la manera eh, más objetiva. Hay que decir que que bueno, para seguir un poco todos esos años que, que él estuvo al frente de la Dirección General de Bellas Artes, lo que he hecho ha sido eh, pues acudir a, a unas memorias que él escribió poco antes de morir, hay que decir que son unas memorias que, que bueno, no están en situación como para publicar, pero él hizo afortunadamente una serie de anotaciones sobre... Todo este capítulo tan interesante de, de los años que estuvo en la Dirección General de Bellas Artes, de otros aspectos de su vida, pues apenas escribió y entonces eso hace que sea un libro que no pueda publicarse. También he acudido pues, a, a colaboradores suyos durante, durante estos años, en especial a nuestro gran amigo Álvaro Martínez Novillo, que estuvo ahí en el Ministerio de Cultura y que, y que bueno, me ha orientado un poco también hacia lo que fue lo, lo más importante en, en todos estos en todos estos años. Bueno, para comenzar, eh, nos ponemos en antecedentes y eh, hablamos de lo que fue el nombramiento eh, en mayo de 1979 eh, como director general de Bellas Artes. ¿eh? Eh, he traído una serie de fotografías de, pues también del momento de, de la jura del cargo, y, y bueno, en su despacho son unas fotografías curiosas porque son de higienes. Y, y bueno, él recuerda en, en sus memorias cómo eh, este fue su primer y único cargo político eh, de importancia y que. Fue, supuso un cambio importante en, en su trayectoria. ¿Por qué? Porque le, le exigía eh, una dedicación absoluta. ¿eh? Eh, esta nueva responsabilidad le pareció absorbente y le impidió en la práctica escribir de historia y de cualquier otra cosa durante los, años, los tres años siguientes que estuvo en el cargo. Pero eh, sí que él siempre valoró muy positivamente esta, esta etapa. Eh, porque él decía mucho que había tenido la ventaja de convertirle en testigo y observador de primera fila de eh, todo el momento de la transición en el aspecto cultural. ¿Eh? Él estuvo en el cargo desde mayo de 1979 hasta 1982 y durante todos estos años él eh, coincidió con cuatro ministros diferentes de cultura. ¿Eh? Había que pensar cómo era el momento político. Y que todos estos cambios iban un poco ligados a la inestabilidad en aquel momento de la UCD. Cuando él fue nombrado director general de Bellas Artes, el ministro eh, a cargo era Manuel Clavero, ¿eh? Eh, del que tiene muy buen recuerdo ¿eh? durante toda esa, esa etapa que coincidió con él, que fue hombre bastante, bastante corta, porque fue fueron apenas unos meses porque Clavero fue destituido o fue, o fue sustituido en el cargo en enero de 1980. Después llegaría Ricardo de la Cierva, que fue un periodo un poquito más, más complicado eh, por circunstancias personales. Eh, tanto Javier Tusell como Ricardo de la Cierva habían concurrido a una cátedra de, de historia contemporánea y bueno, ya, ya se conocían con, con antelación y fue... Y fue un periodo quizás algo más, algo más eh, complicado. ¿eh? Eh, después de Ricardo de la Cierva llegó eh, Íñigo Cabero. Íñigo Cabero, que llegaba al, al Ministerio de Cultura, llegaba como ministro de Cultura eh, después de un paso por el Ministerio de Justicia. Él había pactado eh, la ley del divorcio con la Iglesia y, eh, y bueno, acabó recalando después del Ministerio de Justicia en, en Cultura. ¿eh? Pero, Pronto, eh, a pesar de haber de esa salida que tuvo del Ministerio de Justicia, eh, pronto le encontró, digamos, según Javier Tussell, ese gusto a esa nueva responsabilidad. Y eh, según Javier Tussell, fue quizás, junto con Javier Solana, el mejor ministro de Cultura de la Transición. El caso es que eh, Íñigo Cabero supo ver eh, el, el interés, la importancia que tenía la cultura en este momento y en, de manera muy especial eh, se interesó de verdad por todo el tema del regreso del Guernica a España, ¿eh? Eh, dando vía libre a Javier Tussel para eh, emprender todas las negociaciones que afortunadamente llegaron a, a buen cauce. ¿eh? Hay que recordar que, por ejemplo, Ricardo de la Cierva, una de las cosas que había escrito sobre el Guernica era que se trataba de un mal cartel de propaganda. Así que, así que bueno, todo era, era relativamente fácil mejorar las etapas anteriores. Y la cuarta ministra con la que coincidió fue Soledad Becerril, que, que llegó en diciembre de 1981 y que eh, fue la que más tarde le destituiría en el cargo. ¿eh? En la parte de abajo vemos eh, a Soledad Becerril con un, con un vestido de cuadros, eh, Javier Tusser en el centro con gafas y a su lado eh, está Alfredo Pérez Armiñán que le sustituyó en la dirección general de bellas artes eh, a modo de resumen qué fue lo que encontró tussel cuando llegó a la dirección general de bellas artes eh, pues en primer lugar que era eh, era un puesto con unas competencias desbordantes ¿eh? según él parecía mucho más una secretaría de estado que una dirección general además se habían incorporado a la dirección general toda la competencia de las bibliotecas lo cual hacía eh, que fuera realmente eh, las competencias eran muy, muy, muy numerosas. ¿eh? Por otra parte, se encontró, eh, se encontró eh, cómo la situación del patrimonio histórico estaba en muy mal estado. ¿eh? Las, las catedrales, por ejemplo, estaban en un estado de conservación eh, lamentable. Había algunas que incluso las cubiertas... Eh, eh, tenían una red de, pro de protección para evitar que las piedras de la cubierta cayeran, por ejemplo, sobre los feligreses que acudían a, a las catedrales. Eh, eh, la de Segovia, la de León, estaban, por ejemplo, eh, afectadas por lo que era la circulación alrededor del conjunto, del conjunto histórico. Eh, había una serie de, de problemas. Todo esto se sumaba, además, eh, toda una, ser una oleada de robos a distintos. Eh, museos había un, un, un problema también muy importante en, en ese aspecto ¿eh? también eh, había un poco un problema entre lo que era la conservación del patrimonio histórico artístico con intereses de otro tipo entre otros económicos muchas veces pues por ejemplo la construcción de puentes de carreteras eh, que, que afectaban irremediablemente al patrimonio histórico o otro tipo de, de intereses de los que hablaremos más adelante. ¿eh? En cuanto al arte contemporáneo, por ejemplo, había un abismo entre lo que era el mundo oficial y la realidad española. ¿eh? Era un momento en el que se salía de, de unos años de, de dictadura, que se estaba encaminando hacia, hacia la transición en el aspecto político y, en fin, el arte contemporáneo se veía por el público en general con una cierta lejanía. ¿Eh? había también una falta de presupuesto y de medios ¿eh? Eh, pues el presupuesto eh, que manejaba entonces el ministerio de cultura distaba mucho de lo que podía manejar por ejemplo el ministerio de cultura en francia incluso hasta todo el cuerpo de conservadores de, de museos en, en españa era era, era muy reducido en comparación con otros países europeos. ¿eh? Faltaba también una ley de patrimonio histórico. En fin, la situación, eh, lógicamente, era, era complicada y requería eh, mucho trabajo. ¿eh? Eh, uno de los recuerdos que tiene es como eh, él dice en, en estas memorias, solo en 1980 se empezó a ver mi labor. ¿eh? Desde que... Eh, le nombraran en, en mayo de 1979. Él considera que hasta un año después no se empezó a ver realmente cambios en la, en la dirección general. Eh, eh, se produjeron cambios en varios aspectos, pues eh, hacia 1980 empezó a crecer el presupuesto destinado a la protección del patrimonio, a la gestión de museos y, y archivos. Se empezaron a establecer convenios con las distintas diputaciones. Se eh, hicieron ya declaraciones de monumentos históricos artísticos. ¿eh? Eso es clave para la protección del patrimonio. La creación de una comisión mixta Iglesia-Estado sobre el patrimonio cultural. Se crearon, por ejemplo, los premios de, de restauración monumental y eh, se establecieron nuevas limitaciones en la exportación de, de obras de arte. ¿eh? Bueno, todos estos cambios se produjeron, lógicamente. Eh, de una manera de una manera eh, pues ciertamente un poco lenta pero pero se iba se iba avanzando ¿eh? Eh, lo que fue fundamentalmente es cambiando un poco todo lo que tenía que ver la política en el punto de vista cultural hasta, ante, hasta ese momento toda la administración de la cultura tenía un carácter muy centralista ¿eh? y es a partir de este momento cuando todo cambia radicalmente ¿eh? hay que pensar que también en este momento de la transición pues está desarrollando todo lo que tiene que ver con el estado de las autonomías ¿eh? y en ese sentido Javier Tusell fue eh, eh, quiero decir tuvo muy en cuenta eh, el papel de las autonomías también en la defensa de la cultura y del patrimonio histórico-artístico ¿eh? quizás por su, por su procedencia por su procedencia catalana ¿vale? He ido señalando, claro, es, es muy difícil en, en 45 minutos hacer un resumen un poco de todo, lo que, de todo lo que se pudo hacer en estos años, pero lo he ido desglosando un poquito en una serie de capítulos. En algunos me detendré un poquito más y en otros pues, lo, lo pasaré un poquito, necesariamente lo pasaré, lo pasaré un poco más por encima. En el terreno de los archivos, por ejemplo, se, se, se hizo el traspaso de los documentos del Archivo de Salamanca al Archivo Histórico Nacional. Se vio, por ejemplo, el, se estableció el periodo necesario de 30 años desde, desde el fallecimiento de los implicados o desde la producción de los documentos para la consulta de la documentación en archivos. Eso es importante para todos los que hacemos trabajo de, de archivos. Se produjo la integración del archivo rojo en el Archivo Histórico Nacional. Eh, en fin, se, se, se trataba de hacer también cambios e innovaciones en, en todo lo que tenía que ver con los archivos. ¿eh? como decíamos también todo el tema de las autonomías también eh, repercutió mucho en estos aspectos de la, de la cultura. por ejemplo, en agosto de 1979 se devolvió a cataluña obras de arte que habían sido incautadas durante la guerra civil. se organizó además una importante exposición eh, denominada cien años de cultura catalana. Eh, este fue uno de los eh, grandes hitos de todos estos años en la la dirección general, fue una gran exposición que tuvo eh, un número muy importante de visitantes y tuvo, y tuvo gran éxito. Entonces, bueno, pues en todo este eh, proyecto de esta gran exposición pues estuvo implicada la, la dirección general de Bellas Artes. Uno de los temas, por ejemplo, en los que, eh, de los que se habló fue la, la necesidad de que Dalí, por ejemplo, estuviera representado en, 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 esta, en esta exposición. Se establecieron también convenios con, con diputaciones. ¿bien? En arqueología y patrimonio, pues también se, se hicieron muchas cosas. Uno de los problemas que se tenía, por ejemplo, era el tema de las cuevas de Altamira, ¿eh? Eh, eh, porque las cuevas de Altamira en ese momento eran de visita libre ¿eh? y eh, parece ser que eh, hubo hasta 149.000 personas al día. Bueno, en fin, es, eran, no sé exactamente. Eh, si esa es la cifra o no, pero el caso es que había una entrada abierta a, a las cuevas de Altamira. Necesariamente por temas de protección era necesario restringirlo. Era, era una labor muy complicada porque todo eso chocaba con intereses que tenían que ver también con el turismo y con todo el desarrollo económico de la, de la provincia, que por supuesto había otro tipo de intereses que no querían que, que se limitara el acceso a las cuevas de Altamira. Se, se constituyó, por ejemplo, una comisión nacional para el arte rupestre. Se protegió también el, el monasterio de San Pedro de Arlanza. Había un proyecto de construir un pantano que podía anegar eh, San Pedro de Arlanza. Eh, se, se, no se dio autorización, por ejemplo, para la construcción de un puente sobre el Duero a la altura de las ermitas de San Polo y San Saturio, también precisamente por eso, porque podía. Podía dañar un poco estas, estas dos construcciones. ¿eh? Era lo que decíamos antes, por ejemplo, de cómo muchas veces la protección del patrimonio chocaba directamente con algunos aspectos que tenían más que ver con infraestructuras, con lo económico, etcétera, etcétera. Se hicieron exposiciones, por ejemplo, obras públicas de la Hispania romana. Eh, y por fin se hizo, se redactó una ley de patrimonio histórico-artístico que fue enviada a las Cortes en junio de 1981. ¿Eh? En cuanto a museos, pues también se, se hicieron muchas cosas. ¿eh? Se, hicieron, se hizo un proyecto de autonomía para el Museo del Prado. El Museo del Prado en ese momento tenía... Eh, eh, estaba afectado por una gran dispersión de sus fondos, había también obras que estaban perdidas, en fin, se fue constituyendo el patronato del Museo del Prado y trabajando con las personas que, que estaban en el patronato. Eh, se quiso dar también fondos para el reacondicionamiento de museos estatales, se intentó elaborar y redactar una ley de museos. Se actuó también en todo lo que tenía que ver con la junta de calificación ¿eh? y se procuró también que hubiera un aumento de los fondos destinados a la compra de obras de arte para los museos estatales. Se hicieron también, como hemos dicho, exposiciones. Hubo una eh, dedicada a Alfonso XIII, ya hemos mencionado la, eh, la de los 100 años de cultura catalana. Hubo también una gran exposición sobre, sobre la guerra civil española, ¿eh? una, una exposición sobre la guerra civil que tuvo un gran número de visitas, que fue también un, un proyecto muy importante. Era el primer momento en esa época de la transición política, tras la finalización de la dictadura, en la que se hacía una gran exposición que explicaba lo sucedido en la, en la guerra civil. En el arte contemporáneo el avance es, eh, es también muy importante. Eh, se constituyó el centro de promoción de las artes plásticas e investigación de nuevas formas expresivas. Eh, se, se activó todo un programa de becas de artes plásticas, eh, que son definitivas y muy importantes para, eh, pues para la formación de artistas fuera de nuestro país. Eh, otra de las cosas que, por ejemplo, aconteció en estos años fue en enero de 1980 se adquirió... La obra El abrazo de Juan Genovés, que actualmente está en el Congreso de los Diputados, esa obra tan memorable y que tanto tiene que ver con ese momento de, de la transición política en España, ese momento de reconciliación. ¿eh? Eh, no hay que olvidar además que Juan Genovés había sido encarcelado por motivos políticos. ¿eh? Eso le da eh, un valor añadido al hecho de que el Estado... Comprase, comprase, adquiriera esa obra en esa época. Se, se, se recuperan las figuras de muchos artistas de lo que había sido la vanguardia de los años 50 y los años 60. Artistas que eh, habían desarrollado y habían crecido en esa época de, del franquismo, que muchas veces habían tenido una significación política muy importante. Pues, pues por ejemplo, podemos pensar en Antoni Tapies, eh, que había tenido una militancia antifranquista muy destacada. Entonces, ahora lo que se quiere es recuperar un poco artistas de, de ese momento, ¿eh? enlazar con esa vanguardia tan importante que se desarrolló durante la dictadura en nuestro, en nuestro país. Se hicieron exposiciones de Eusebio Sempere, de Antoni Tapies, de Josep Guinobart, Antonio Saura, Manolo Rivera, José Luis Sánchez. Se trajo también mucho arte del que se estaba haciendo fuera y que por supuesto era absolutamente desconocido en España. Se hizo una gran exposición de Henry Moore, del escultor eh, inglés, se hizo, por ejemplo, una exposición de Lucho Fontana, en fin, fueron muchas las exposiciones que, que, que intentaron dar a conocer en España el arte que se estaba haciendo fuera. Eh, dentro de la adquisición de obras, pues por ejemplo, se adquirió un importante conjunto de obras gráficas de, de Pablo Picasso, entre otros. Eh, la suite volar, por ejemplo. Eh, hubo esa recuperación de, de figuras que habían estado fuera de España eh, por distintos motivos durante la etapa de la dictadura. Uno de ellos, por ejemplo, fue Salvador Dalí, una figura muy controvertida por todo el apoyo que había dado al régimen, al régimen franquista. ¿eh? Es el momento en el que Dalí regresa a España, se organiza también una gran exposición de Salvador Dalí. Otra de estas figuras importantes, por ejemplo, Joan Miró. ¿Eh? Joan Miró también, además, se le da la medalla de oro a, a las bellas artes. Es el momento en el que se le encarga, por ejemplo, el gran mural que realiza para el Palacio de Congresos en junio de 1980. En fin, se producen también eh, distintos eh, avances en este. En este aspecto. ¿eh? Se dan, por ejemplo, las medallas de oro de las bellas artes. ¿eh? Muchos de estos artistas que hemos mencionado son reconocidos con la medalla de oro a las bellas artes. Ah, bueno, he traído alguna fotografía para, para rememorar un poco todo, todo esto. ¿eh? Antes decíamos, por ejemplo, Salvador Dalí eh, regresa a España en este momento. ¿eh? Todo lo controvertido de ese personaje, que, por ejemplo, hubo todo un gran debate sobre si incluirle o no en esa gran exposición sobre 100 años de cultura catalana. Que, que se hizo. ¿eh? Lógicamente, él, eh, él pues regresa, se hace una gran exposición. Esta es un poco la, la documentación, toda la, la, la correspondencia que tiene con Javier Tussel en cuanto a la organización de esta exposición. Esta exposición fue inaugurada finalmente en 1982, una vez Tussel fue cesado en, en el cargo, pero toda la organización de la exposición... Corrió a cargo de la Dirección General de Bellas Artes y viene el proyecto desde, desde muchos años desde muchos años antes. He traído algunas fotografías, por ejemplo, de exposiciones que tuvieron lugar en aquel momento. ¿eh? Por ejemplo, está eh, arriba a la izquierda vemos a Joan Miró en la inauguración de una gran exposición que se le dedicó. También hemos dicho que se le eh, que se le dio la medalla de oro de las Bellas Artes. Arriba a la derecha una gran exposición de Eduardo Chillida también que tuvo lugar en estos años en el en, en, el, en el Palacio de Exposiciones del Retiro eh, abajo a la izquierda la exposición de Henry Moore que eh, visitó España y acudió a la inauguración de la exposición abajo a la derecha una gran exposición de, del artista valenciano del escultor valenciano Andreu Alfaro eh. Estas son las dos grandes exposiciones que estábamos mencionando ahora. Esa exposición sobre la guerra civil española fue realmente importante, tuvo eh, muchísimo éxito eh, y, y tuvo un gran número de visitas. Eh, y es importante que en ese momento de la transición lo que se haga es organizar una exposición eh, también con un carácter didáctico explicando, eh, explicando lo que había sido la guerra civil y las consecuencias de la, de la guerra civil. Eh, lo que estábamos diciendo antes, esa recuperación de, de artistas que, que, que habían sido determinantes en el desarrollo de la vanguardia. Eh. Estábamos hablando de Antonio Tapies, que está en la parte de abajo. Ahí está en el momento de la inauguración de una gran exposición antológica que se le, que se le dedicó durante estos años. Y en la fotografía de arriba, lo que mencionábamos, eh, esas medallas de oro a las bellas artes que se le otorgan a estos artistas. ¿eh? En la fila de esta de adelante estamos viendo a la derecha a Antoni Tapies, a su lado a Eduardo Chillida y al lado de Chillida a Manolo Rivera. ¿eh? Son todos los grandes artistas de esa generación de Dawalset, de del paso de la vanguardia de los años 50 y, y 60, que además también, también han tenido ese carácter político tan marcadamente antifranquista. Anti ¿eh? eh, un terreno aparte, un aspecto aparte merece, y aquí tenemos que, que dedicarle a lo mejor un poco más de, de, de tiempo a todo lo que tiene que ver con esa recuperación de, de Picasso. ¿eh? Este periodo, y también por eso he querido darle este nombre un poco a la, a la charla, eh, eh, este periodo se conoce un poco como la transición cultural. ¿eh? Es esa transición que tiene que ver en el mundo de la cultura que transcurre a la par que todo lo que tiene que ver en el aspecto. Eh, político. Lógicamente, eh, y es muy interesante cómo en estos años, por ejemplo, la, la cultura ocupa eh, un papel importantísimo en todos estos años de la, de la transición y cómo se pone en, en, primer, en primer lugar y es uno de los grandes intereses de, en el gobierno. Una de las cosas que había que hacer era esa normalización eh, de todo lo que tenía que ver con con el arte después de todos estos años de dictadura. ¿eh? Años de dictadura en los que muchos artistas habían, se habían visto obligados a exiliarse, a, a, a vivir fuera de España y, y la recuperación de estos artistas que habían estado fuera eh, también es uno de los aspectos importantes de este periodo. Hablábamos de Dalí, hablábamos de Miro, pero por supuesto el gran artista eh, español del siglo XX, Picasso que había permanecido en Francia, que incluso se había asimilado, había muchos sitios donde se le conocía como francés, había que reivindicar la españolidad de, de Picasso. ¿eh? Pues bien, Picasso había muy poca obra, por ejemplo, de, de Picasso en las colecciones, eh, en las colecciones estatales, en los museos españoles. ¿eh? Una de las cosas que se hace es recuperar la figura de Picasso, se empieza, ya hemos dicho, a comprar obras de Picasso para los museos españoles. Se organizan exposiciones también para dar a conocer, eh, para dar a conocer su, eh, su arte en, en España. Se organiza una exposición antológica en el Museo Español de Arte Contemporáneo en noviembre de 1981 que coincide con, eh, con la llegada del Guernica a España. Se organiza también una gran exposición de, de, obra, de obra gráfica que se inaugura poco antes de, de la llegada del Guernica también en España. En, en Madrid. ¿eh? Ya he dicho que todo el aspecto de la, de la recuperación del Guernica es, digamos, un asunto aparte. Es quizás un poco por lo que es más conocido este momento, por lo que se ha hablado mucho más de, de estos años en la, en la Dirección General de, de Bellas Artes. Sí que debo decir que, que bueno, todo, todo está... Todo este asunto de la recuperación del Guernica no es labor ni mucho menos de una sola persona. No fue Javier Tusell únicamente el implicado en toda esta labor de recuperación, sino que fue un gran número de personas de muy distintos eh, estamentos que estuvieron implicadas, desde, desde políticos, a, bueno, en fin, personas de todo tipo, políticos, abogados, periodistas, en fin, fue una labor colectiva la recuperación. De, del Guernica, una labor que fue un poco el culmen, el final, el punto final de esa transición cultural, ¿eh? esa manera de recuperar el Guernica como ese último exiliado. Así lo titularon eh, lo tituló la prensa cuando eh, regresó en septiembre de 1981. Bueno, cuando regresó, cuando llegó a España el, el Guernica. Entonces, como digo, no fue solamente eh, labor de una sola persona, ¿eh? fue labor de toda la Dirección General de Bellas Artes también, que estuvo implicada en todo, en todo este asunto. ¿eh? Y entre ellos, Javier Tusell. Javier Tusell se ocupó también de las, de las negociaciones. Las negociaciones eh, transcurrieron también en distintos aspectos. Por un lado, había que negociar, por supuesto, con el, con el Museo, con el Museo de, de Arte Moderno de Nueva York, que era el depositario de la obra. Eh, por otro lado, había que eh, negociar con el abogado de Picasso, que era eh, el encargado de verificar que las condiciones impuestas por Picasso, que era el hecho de que hubiera una democracia en España, se, se cumplieran. Y hubo que negociar también con la familia. ¿eh? Entonces, hay, hay muchísima documentación y, y, y muchos papeles eh, sobre toda esta negociación con la familia, de, de toda la familia Picasso, quizás la más... La que resultó algo más complicada fue, fue Maya Picasso, eh, porque Maya, bueno, había, había, era pequeña cuando Picasso pintó el, el Guernica, sentía una implicación muy estrecha con todo lo que tenía que ver con España, porque se había educado en, en España, y bueno, hay toda una serie de correspondencia muy interesante, como esta pequeña postal. Era muy curioso que Maya escribiera en, en las postales eh, donde se, con su retrato, eh, con el retrato que le había hecho. Eh, su padre hay toda una, una un epistolario una serie de cartas entre Maya Picasso y Javier Tusell discutiendo eh, sobre si efectivamente en España había eh, una democracia sólida ¿eh? lógicamente eh, pues Maya le decía pues que pues que en un país democrático tenía que haber una ley del divorcio tenía que haber una ley de filiación de los hijos nacidos fuera del matrimonio eh, eh, Maya, que tenía amigos en España, pues, le habían dicho, por ejemplo, que el, había leído un informe de Amnistía Internacional en el que se decía que en las cárceles españolas se, se torturaba a los presos. Entonces Maya tuvo un gran interés y continuamente pues, escribía cartas, iba demandando eh, documentación y pruebas de que efectivamente en España había una democracia sólida. Y Javier Tusser lo que hacía, todo cabezón que era él pues cada cosa que le pedía pues le remitía por correo el texto de la ley del divorcio etcétera etcétera le iba manteniendo informado de todo de todos los avances que se que se producían ¿eh? hasta que finalmente en el verano de 1981 aparece que todo se se resolvió no sin dificultad porque en febrero del año 81 eh, había tenido lugar el, el golpe de Estado, eh, pero finalmente todo se, se, se solucionó felizmente y eh, se pudo devolver eh, por fin el Guernica. Pero toda esta, toda esta documentación, todas estas cartas que se intercambian, son realmente eh, interesantes. Hay que decir que todas estas cartas están depositadas en el Archivo Histórico Nacional. ¿eh? Cuando Javier Tusell deja la Dirección General de Bellas Artes, precisamente siendo historiador, lo que dice es que, bueno, que toda la documentación generada se debe de enviar, en concreto la documentación generada durante las negociaciones del Guernica, se debe de enviar al Archivo Histórico Nacional. Y es ahí donde pueden todos ustedes eh, consultarla y donde está a disposición de, de todo el mundo. ¿eh? Bueno, eh, finalmente cuando parece que va a llegar el Guernica... A, a España, pues una de las cosas, y esto es muy curioso, una de las cosas que se hace pues es pensar en la ubicación. ¿eh? Y se decide que respetando eh, la voluntad de Picasso, eh, sea, el Guernica sea exhibido en un edificio anexo al Museo del Prado, en el Casón del Buen Retiro. Y estas fotografías, por ejemplo, son muy curiosas porque en la dirección general pensaron hacer una reproducción a tamaño natural del Guernica para pensar cuál era la pared donde ubicar la obra, dónde estaría mejor. ¿Eh? Entonces, este guernica que estamos viendo delante de una puerta, en ese gran salón con los frescos de, de Lucas Jordán, en realidad es una copia fotográfica. ¿Eh? Yo al principio cuando vi estas fotografías me llevé las manos a la cabeza al verlo delante de una puerta, ¿Eh? pero era una reproducción eh, fotográfica. Se hicieron todos los arreglos en el casón del Buen Retiro y es muy curioso pues, ver toda la documentación en esta nota redactada por Javier Tussel, se habla del final de las negociaciones, cómo eh, se debe de llevar, por ejemplo, eh, toda la operación se debe de llevar a cabo en el, en el máximo secreto, en la máxima discreción. ¿eh? Se, se sugiere incluso que toda la operación se denomine cuadro grande, maravilloso nombre. Eh, pero eh, se, se, se procura mantener en secreto y de hecho... El momento en el que el, el Guernica se descuelga del Museo de Arte Moderno de, de Nueva York es, un día, es, 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 el, el, es en septiembre de 1981, en un día en el que el museo abre normalmente y es cuando cierra a las 8 de la tarde, cuando comienzan las labores para eh, enrollar, embalar el Guernica para, que, para su viaje a España. ¿eh? Ahí está primera fotografía delante de la obra: está el ministro Íñigo Cabero, está también José Yadó, que era. Que era, que era embajador también en Estados Unidos, Máximo Cajal, en fin, distintas personalidades delante de la obra. ¿eh? Y eh, incluso se hace una fotografía de todo el personal, de los conservadores del, del MoMA de Nueva York y los distintos representantes españoles que, eh, que acuden, digamos, a, a, recoger, a recoger la obra. Son muy curiosas todas las fotografías que se hacen durante, durante, durante el desmontaje de la obra. Eh, y es muy curioso ver, por ejemplo, la conservadora jefe del Museo de Arte Moderno, que era la encargada de, 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 pues de embalarlo, etcétera, etcétera, siempre recuerda que ellos, los norteamericanos, estaban trabajando, haciéndolo todo con, el, con gran mimo y los enviados de, del Ministerio de Cultura Español, todos los españoles, pues estaban ahí de charla y que no les dejaban trabajar. Eh. Hay cosas muy... Muy curiosas en todo el relato. Bueno, el Guernica fue enrollado en, en un rulo de, de madera y finalmente se, se firmó un poco el, el acuerdo en el que se hacía la devolución eh, oficial de la, de la obra. ¿eh? Estas son fotografías que eh, mi padre tomó con una cámara Pentax en el momento en el que la obra salía de. Del Museo de Arte Moderno y se, eh, y se metía dentro de estos dos grandes camiones eh, para llevar al aeropuerto. Es muy curioso, entre lo que recuerdan, eh, especialmente Álvaro Martínez Novillo, su, su amigo y colaborador, cómo en ese momento los semáforos, eh, pues hubo, no sé, se, eh, falló la luz o lo que sea y los semáforos se apagaron y cómo fue de complicada la salida de, de las, por las calles de Nueva York hasta llegar al. Al aeropuerto ¿eh? la obra viajó en un, en un avión de línea regular eh, en la bodega del avión ¿eh? no, no sé, ni siquiera los propios pasajeros sabían que viajaban con el, con el guernica ¿eh? y fue en el momento de, de aterrizar cuando el comandante del avión informó a todos los pasajeros por megafonía y les informó que era obra que, que habían viajado con el guernica en su llegada a España, claro. Eh, la pista de aterrizaje estaba llena de policía, de guardia civil, eh, pues todos un poco re recibiendo al, al Guernica. ¿eh? Hay muchísimas fotografías eh, muy curiosas. Antes estábamos hablando de Labrador Martínez Novillo, que está en la foto de la izquierda, arriba, con esa gran barba eh, morena. ¿Eh? Eh, Íñigo Cabero también en la parte de la derecha, Ana Beristain en la parte de abajo, bueno, todo, todo, evidentemente todo el personal del Ministerio de Cultura implicado en, en toda esta operación, ahí estaban para recibir el Guernica. Hay que decir que el Guernica no se expuso inmediatamente, sino que había que terminar de preparar el casón del buen retiro. Para la, para la exposición de la obra. ¿eh? Y entonces, bueno, se preparó una gran urna de cristal porque la obra, además, estaba amenazada. Unos años antes, pues, eh, habían atentado contra una exposición de grabados de Picasso en la Galería Teo. Entonces, era necesario proteger la obra. Hay que pensar el también, eh, pues, todo el aspecto político que tenía la España de la época. Estaba, la obra estaba amenazada por grupos. De, de extrema derecha. ¿eh? Entonces se hizo toda esta disposición y se colocó con esta gran urna de cristal, con un cristal antibalas, con esta forma eh, como de visor. Eh, esta forma vino derivada de que no se encontró un cristal lo suficientemente grande eh, para cubrir todo el espacio del Guernica. Por eso se hizo esta, esta forma eh, como, de, como de visor para que nada impidiera la, la correcta visión de, de la obra. ¿eh? Luego era muy curioso ver cómo antes de la urna de cristal había un guardia civil con una con una metralleta eh, cuidando el el Bernica, eh. se hizo una rueda de prensa y todo bueno Íñigo Cabero recordaría que era una de las de, de las de, de los aspectos más que vamos de de, de de los recuerdos más entrañables de todo lo que había sucedido en esos años como como ministro de cultura y de lo que más orgulloso estaba eh. y es muy curioso cómo eh, pues, pues ahora, esta, esta semana, hace pocos días, el 25 de octubre, coincidiendo con el, ciento, con el 142 aniversario de, de, de Picasso, del cumpleaños de Picasso, pues el 25 de octubre de 1981 fue cuando se inauguró la exposición del Guernica en, en Madrid. Eh, eh, se inauguró al público, pero un día antes hubo una gran Inauguración, pues con todo tipo de autoridades, y entonces era muy curioso ver cómo en esa inauguración concurrieron gente de todo tipo, desde ministros, eh, familiares de Picasso, la duquesa de Alba, o estaba, por ejemplo, eh, Dolores y pasionaria, la presidenta del Partido Comunista. ¿eh? Eh, se habla mucho de ese ambiente de reconciliación que hubo en, en esa apertura de la, de la gran exposición del, del Guernica en el casón del del buen retiro. Bueno, toda esta etapa que había concluido muy felizmente, bueno, he traído esta foto que es, que es muy curiosa, pero yo creo que, bueno, eh, ilustra un poco todo, todo este momento. Eh, después de, toda, de, todo esta, de, tos, de todo este trabajo, de todos estos éxitos conseguidos en la, en la Dirección General de Bellas Artes, pues eh, finalmente llega el cese. Eh, en, Abril de 1982. Eh, eh, la ministra Soledad Becerril decide eh, destituirle eh, de manera irrevocable, le destituye además por teléfono, porque Javier Tussel se encontraba entonces en, en Zaragoza, le llama por teléfono y le, le destituye, alega una, una falta de confianza. Eh, alega que parece ser que se estaban haciendo demasiadas exposiciones y se estaba descuidando otros aspectos. Bueno, el caso es que finalmente llega a la destitución. Eh, he traído la foto un poco también como reflejo. Bueno, en fin, fue el final de, fue el final de una etapa eh, tras la cual eh, pues Javier Tusell volvió a lo que había estado haciendo hasta entonces, a su cátedra de historia contemporánea eh, y otra vez a su labor como, como historiador, a toda la a todo lo que tenía que ver con la investigación, etcétera, etcétera, que era un trabajo que también, por supuesto, le, eh, le satisfacía enormemente. ¿eh? Fue un momento histórico que vivió eh, en primera fila, que, 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 disfrutó mucho, que disfrutó mucho, se sintió testigo de, de, de hechos históricos, testigo de, en primera fila, pero, eh, pero volvió como si nada a su trabajo como Catedrático de, de Historia Contemporánea. ¿Eh? Pero sí que es muy curioso que tras esta destitución eh, pues eh, se organizó el 11 de mayo de 1982 un gran homenaje eh, al que acudieron 400 personas relacionadas con el mundo del arte y de la cultura. Un acto que fue convocado, entre otros, por Joan Miró, por Pablo Serrano, el escultor, por Antoni Tapies, por Chillida. Eh, fue un acto que se celebró en un restaurante de Madrid y en el que bueno, pues acudieron pintores como Canogar, Barjola, Luis Gordillo, Antonio López, arquitectos como Peridis, Antonio Fernández Alba, eh, escultores como Chillida, Pablo Serrano, eh, galeristas como Juana Mordó, Elvira Miñoni, críticos de arte, en fin, eh, ya digo que acudieron cerca de 400. Personas a, a este acto, digamos, de homenaje a Javier Tusser tras su destitución. ¿eh? Muchos funcionarios también del, del, del Ministerio de Cultura. Hubo también adhesiones eh, al acto, eh, una serie de discursos, pero lo que sí que es muy curioso es ver eh, pues ese homenaje, ese reconocimiento a todo, lo que, a todo lo que se había conseguido durante estos años de gestión. El propio escultor Pablo Serrano escribió un artículo en El País en el que eh, destacaba un poco todos los logros de este periodo. Él decía, Javier Tusell ha puesto al día la plástica española. Ni la sociedad ni los políticos tenemos conciencia real de lo que significa el valor y la conservación del patrimonio cultural de nuestros días. Tusell se preocupó de recoger lo actual. Eh, es decir, que, que todos los sinsabores de esta eh, destitución, digamos, fulminante todo lo que podía haber traído, se mitigó un poco con todo el reconocimiento del mundo de la cultura hacia hacia, hacia bueno hacia, hacia todo lo conseguido durante, durante estos años. ¿eh? Y, y bueno, con esto cierro un poco esta etapa, este recorrido rápido, rapidísimo que he tratado de hacer eh, por todos estos años, porque creo que, que a lo mejor lo que interesa ahora es, es responder a alguna pregunta o hacer algún tipo de de debate un poco entre todos y que, y que no solamente hable yo. Así que, Beatriz, si quieres dar pie a alguna pregunta o lo que sea, estaré encantada de... Bueno, Eva, genial. Eh, me, yo, estaba, yo estaba todavía eh, viéndolo, o sea, no, no esperaba que fueras a acabar ya porque estaba como un poco enganchada y además que la fotografía esta me encanta, así que voy a abrir el chat a sí, ver... Sí, que... tiene, un toque, tiene un toque de humor, yo supongo que mi padre no le enfadaría. Esta es una foto que nos hace mucha gracia en la familia... Que, que no es pública, pero claro, es el sentido del humor que se toma uno, ¿no? Pues le dijeron, además ah, no sé quién hizo la foto, creo que la hizo algún fotógrafo del, del Ministerio de Cultura, le dijo, anda, ponte, ponte con, con el nombre de la calle. Bueno, pues ya está, es, era, era por tener un toque así. Total, bueno, yo tengo una pregunta en lo que la gente se va animando. Bueno, lo primero, eh, cuando has contado lo del avión, que luego los pasajeros se enteraron que viajaron con el Guernica, me ha parecido, un, o sea, o sea, me he puesto como en la piel de, de esas personas y, y me he quedado como un poco loca. Digo, imagínate que te dicen eso, ¿no? Pero Debido yo quería que sea, preguntar. debe de ser muy emocionante porque Álvaro Martínez Novillo, al que he mencionado muchas veces todavía, eh, cuando lo recuerda, a veces que hemos coincidido, que le hacen alguna entrevista o lo que sea, se le quiebra la voz. Debió de ser realmente muy, muy emocionante para todos los que estaban allí. Sí, es que yo me lo imagino y me, me vuelvo un poco loca, la verdad. Pero bueno, yo la pregunta que quería hacerte es, eh, ¿qué momento o cómo viviste tú en primera persona, eh, siendo la hija de Javier, estos momentos o con cuál te quedas de todo lo que nos has contado que, que ha hecho, aparte del traslado del Guernica y demás, con qué te quedas a nivel personal más emocional? <laughs> Pues imagínate es que yo tenía seis años cuando todo esto pasó, wow. entonces eh, pues yo no dejaba de oír pues que mi padre estaba fuera de viaje porque había ido a Nueva York por algo del Guernica, porque el Guernica, el Guernica, el Guernica, no voy a hablar de otra cosa y pensé pues que el Guernica sería algo que había hecho mi padre, que lo habría pintado él. Eh, entonces con seis años no te das cuenta de lo que estás viviendo, evidentemente. Eh, después, como historiadora del arte, pues, pues, pues sí que me doy cuenta. Digo, vaya, es que he vivido de cerca acontecimientos históricos para la cultura de este, de este, de este país. Eh, lo he tenido ahí, ahí al lado. Eh. Era un momento que, que mi padre pues, pues viajaba mucho. Eh, lo único que lamento es que todo no lo dejara por escrito, que esas memorias realmente no estuvieran redactadas, pues porque también como historiadora me interesaría mucho conocer su punto de, de vista de, de toda esta etapa y que lo hubiera dejado todo un poco por, por escrito. Pues yo Recuerdo que visitábamos eh, que res, pues distintos monasterios, conventos, pues porque los íbamos a visitar, porque la acompañábamos, por, por trabajo tenía que ir a hacer algo, pues íbamos todos detrás. Pero, pero te das cuenta después, o sea, viéndolo como historiador, eh, la importancia de, de este momento. Claro, eh, yo era como, como historiadora que eres. Eh, te pregunto, hace muy poquito que se ha permitido el sacar fotografías al a Guernica y es sobre todo, ¿cómo, ¿cómo has recibido? Porque ha habido desde mogollón de críticas a, a alabanzas. Eh, ¿Cómo lo has percibido tú a nivel emocional y a nivel mm, profesional? Pues mira, yo creo que es una decisión que tiene más que ver con también con, o sea, que es más de política de museo en cuanto a, claro, lógicamente el Guernica es, es la obra más visitada de todo el Reina Sofía. ¿Eh? Es, es la obra sobre la que pivota la colección del Reina Sofía y siempre que vas, eh, pues claro, la sala está llena a rebosar. ¿eh? Eh, entonces, claro, yo entiendo que también a esas personas que están cuidando del Ernica y que están continuamente vigilándolo, pues les, les resulta mucho más sencillo, bueno, que la gente se haga fotografías, lógicamente sin flash para no, da, para no dañar la obra, eh, que tenerlo que prohibir. Ahora, ahora bien, a mí en el aspecto personal como espectadora me molesta mucho ir a un museo y que la gente se esté haciendo selfies delante de las obras de arte, eh, porque muchas veces se hacen el selfie pero no se paran a mirarla. ¿eh? Entonces creo que es más importante, el día que quieras tener una buena reproducción del Guernica hay un montón. Las puedes descargar de internet. En, el propio, en la propia web del Guernica hay una una reproducción en alta calidad que puedes ver todos y cada uno de los detalles de la obra. Entonces, a mí como espectadora me incomoda que haya gente haciéndose fotos delante. Bien, es verdad que desde que dejan hacerse fotos no he no ido a verlo, entonces a lo mejor me como mis palabras el día que vaya y te digo, no he tenido ningún problema, nadie haciéndose selfies. Entonces, bueno, entiendo, entiendo que es más práctico para el museo, pero como espectadora me incomoda un poquito. Sí, pero yo creo que sucede un poco también eh, con las meninas eh, en el Prado. Yo, cada vez que voy, ya no por las fotografías, sino por la cantidad de gente que hay viéndolo y al final no lo disfruta. Yo me acuerdo una vez que conseguí estar sola en el Prado en frente de las meninas y, y no me lo O sea, es que no miraba la obra, era como no me lo puedo creer, ¿no? Estas como en ese momento ahí sola. Claro, Entonces, yo misma, es que todo el programa claro, de las fotos. Claro, yo misma he estado frente al Guernica, a Museo Cerrado y me he hecho una foto de la Arte Guernica cuando estaba prohibido, pero. Quiero decir, porque aprovechas y dices, "buah, está el museo cerrado, no hay nadie en la sala, me voy a hacer una foto." Pero bueno, Ajá. habrá que ver, habrá que ver cuando esté la sala llena, a ver, a ver cómo es y a ver qué si... es lo que sucede. Bien, pues mira, está preguntando Juan Carlos, muy interesante la exposición, muchas gracias y que si hay alguna referencia a la protección del patrimonio en el episodio del 23F. Gracias, Juan Carlos. Eh, referencia que tenga que ver con, el, con el, la defensa, no, no termino de entender el sentido de la, de, la, de la pregunta, pero bueno, lo que se me ocurre a bote pronto es que, por ejemplo, el, el 23F eh, pudo influir muy negativamente en todo, las, en todo lo que tiene que ver con la recuperación del, del Guernica, porque durante muchos años lo que, de lo que se trataba era de demostrar que había una democracia sólida. En España se había aprobado una constitución, se habían celebrado las, elecciones, las primeras elecciones democráticas, y claro, todo el personal del Ministerio de Cultura, cuando se produce el golpe de Estado, se lleva las manos a la cabeza y lo primero que piensan es: va, Nos hemos quedado sin el Guernica. O sea, ahora sí que no nos lo dan. Y, y es muy curioso porque, lejos de, 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 de actuar en contra, al final fue mucho más a favor, porque una de esas que cuenta Roland Dumas, el, el abogado de Picasso, era que la manera en la que se sofocó y la manera en la que se actuó en el golpe de Estado le sorprendió muy positivamente. Y, y, y ahí fue donde vio que, que efectivamente en España había una democracia sólida. ¿Eh? Entonces, eh, al final, pues mira, fue, fue, digamos, para bien. Pero eso es lo que se me ocurre un poco... Así ahora mismo. Sí, pregunta que si sí, anécdota, ¿no? No sé, yo tal vez me estoy yendo a un poco más arquitectura, a modo el disparo en el Congreso, ¿no? el ¿Cómo afecta eso al patrimonio? ¿Me he ido a, un poco a eso? No lo sé. A mí me parece eh... muy bien que se conserve, por ejemplo, todas las, todos los impactos de bala en el Congreso. Está muy bien que se conserve tal y como está y que no se haya arreglado. ¿eh? O sea, también es una manera de... De seguir un poco todas, todo nuestro pasado, ¿eh? ver todo eso que sucedió ahí. O sea que ahora vas, al, vas al, a ver el, el Congreso de los Diputados y sigues viendo y, y te enseña los agujeros de bala. Me parece fantástico que se conserve. Total, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, pregunta Manuel, eh, bueno, aparte de muchas gracias, que ha sido muy interesante. Respecto al proyecto de traer de vuelta al Quernica a España, ¿hubo apoyo generalizado desde la clase política y algún tipo de reclamación por parte de la sociedad civil? Pues apoyo por parte de la clase política, pues eh, en general sí que hubo apoyo, pero sí que a lo mejor fue quizás un poco desigual. Hay que decir, por ejemplo, que el primer intento de recuperación, eh, esto no sé si lo sabe todo el mundo, fue en 1968 todavía, con Franco en el poder. El propio Franco dio su visto bueno para iniciar las negociaciones. Era el momento en el que se estaba construyendo el Museo Español de Arte Contemporáneo, lo que es actualmente el Museo del Traje. Y lo que se pensó es que la gran estrella de ese museo podía ser el Guernica. ¿Eh? Lógicamente aquello estaba condenado al fracaso, pero se sí consiguió que Picasso dejara por escrito las condiciones de, del, depósito de, del depósito de la obra. ¿Eh? Entonces ese famoso documento donde primero dijo que tenía que restaurarse la República y luego esa fórmula la cambió y dijo que se restaurara la, eh, las libertades públicas. ¿Eh? Eh, entonces, pues bueno, eh, primero hubo todo eso. ¿He perdido un poco el hilo? ¿De, de cuál era la pregunta? <laughs> que si sí, hubo apoyo generalizado desde la clase política sí. y algún bueno, tipo es... de reclamación por parte de por la gente. Ejemplo, por ejemplo, estábamos hablando, estábamos mencionando a Ricardo de la Cierva como ministro de Cultura, pues, pues, pues es que Ricardo de la Cierva se había referido a Guernica como, como un, gran, un mal cartel de propaganda. ¿Eh? Entonces, pues lógicamente había algunos sectores que no entendían la importancia de del Guernica, pero que eran más, más minoritarios. ¿eh? Yo creo que, que en general fue una labor común de toda la sociedad española, eh, pues remando a favor. Y es que hubo periodistas, hubo gente de todo tipo implicada en, en esa labor. No fue ni mucho menos, y yo siempre lo digo, no fue ni mucho menos una persona con nombre y apellido, fueron muchas personas en muy diferentes eh, momentos. Y hay que resaltar, por ejemplo, que cuando se abrió la exposición del Guernica, el 25 de octubre de 1961, o sea, el número de visitas fue y las colas que había. Mucha gente de la, de la que estaba presente en la sesión lo no recordará las colas que había para acceder al Casón del Buen Retiro. O sea, era, era como una necesidad eh, que tenía el pueblo español de ir a recibir al bernica en, en, en España. Entonces, tuvo, tuvo un gran éxito. Entonces, yo creo que sí que tuvo un gran apoyo también por parte de la sociedad. Entonces, esa esa falta de respaldo a lo mejor de la clase política o de determinados personajes pero yo creo que son personas contadas mm -hmm. yo quería preguntarte también que me viene modo después de esta fotografía no del 28 de abril del 82 eh, qué fue de Javier Tuse sí, porque ahí ya te has quedado hemos acabado aquí como Uf. director general ¿Qué fue que bueno, fue laboral que fue hombre él siempre estuvo ligado al, al mundo de la cultura entonces él volvió a él, él ya tenía la, a, la cátedra de historia contemporánea de la UNED y él fue profesor realmente era con lo que disfrutaba o sea todo, todo lo que era la, la investigación en fin pues publicar libros su trabajo como, como catedrático eh, universidad hizo pues estudios bueno o sea es que tenía él tenía además un disfrutaba tanto trabajando que, que le dedicaba a, un montón de tiempo, porque no, no era tanto trabajar como disfrutar, entonces publicó un montón de libros, en fin, tuvo tu una trayectoria muy larga y muy fructífera como, como historiador. Siempre estuvo muy ligado al mundo de la cultura, ¿eh? o sea, siempre pues, continuó haciendo proyectos de exposiciones, por ejemplo, comisaría en exposiciones, eh, fue también patrono de, de, del, del Museo Thyssen desde, desde sus inicios, desde, desde su inauguración. Eh, pues también eh, pues escribió muchos artículos de opinión en, en distintos diarios de la Nacional, intervenciones en la radio, la tertulia de Iñaki Gabilondo, en fin. O sea, él estaba un poco como en todas, en todas, en todas partes y lamentablemente, pues bueno, falleció muy joven, con 59 años, por una leucemia y, y todo eso interrumpió, pues, en fin, de manera brusca todo, todo ese desarrollo, porque quién sabe si no... Si no hubiera fallecido tan joven, a lo mejor todo lo demás que le quedaba por hacer. Yo le recuerdo todavía enfermo con la quimioterapia presentando libros. Le llamaban periodistas por teléfono y, 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 y en el hospital pues trabajaba, escribía artículos eh, de todo porque realmente él disfrutaba con su trabajo. Entonces, en ese sentido, por eso digo que, que esa destitución fulminante tampoco a él le. Es no le supuso, fueron tres años muy intensos en los que, de lamentar algo, lo que lamenta era que le alejaron de ese trabajo de historiador. Entonces, él no tuvo ningún problema en, en volver también a, a, a lo que realmente era, en dejar en cerrar esa etapa política. Yo creo que pasó con muchos personajes de la transición. ¿eh? Ese, esa, esa sensación de que, bueno, hay unos años que te dedicas a la política, que te dedicas a trabajar por tu país, pero que luego vuelves tranquilamente a a ese trabajo que tenías previamente, yo creo que fue lo que, lo que pasó con él. Claro, eh, bueno, te vuelvo a dar las gracias, toda una lección de historia, de arte y de democracia, y yo tengo otra pregunta, porque como no se está animando más gente, pues ya pregunto yo <laughs> por todos, que todavía me <laughs> quedan tres minutitos para, para cerrar el Hispania está contigo en casa. Eh, todas estas fotografías que me parecen increíbles... ¿Están en algún repositorio? Eh, hay una colección privada. Eh, ¿Cómo las gestionas? Pues hay algunas que son nada, eh, privadas del de archivo familiar. Hay algunas también que provienen del, del Ministerio de Cultura, pues porque, pues porque había fotógrafos en el, en el Ministerio de Cultura que bueno, se pues hacían fotografías de las inauguraciones de las exposiciones, etc. Hay algunas que provienen de Efe, por ejemplo, que se publicaron en en prensa y muchas de las de, de las del Guernica que hemos que, que he proyectado, por ejemplo, la imagen del avión, todas estas, sí. son de, de un fotógrafo fantástico que es Jesús González, eh, recientemente fallecido además, que trabajaba en el Ministerio de Cultura y, y consciente de, de que era, consciente como fue mi padre, de que la llegada del Guernica era un hecho histórico, pues le encargó de realizar un reportaje de de, de toda la llegada del Guernica, entonces él estaba ya desde, desde que aterrizó el avión, estaba ahí tomando fotos y, y de todo sí. lo que fue el montaje, etcétera. Pero es que hay fotos muy curiosas. O sea, yo, por ejemplo, antes cuando veíamos el desmontaje en, en el MOMA en Nueva York, pues le quitan el bastidor y lo, lo ponen sobre el suelo y le pasan la aspiradora para quitarle el polvo. Eso ahora mismo, y, y estando. Aquí que se tratan tantos temas de patrimonio, pues, pues a mí es que esas fotos con, con la aspiradora me, me resultan como poco curiosas. O, o cuando lo desenrollan en Madrid después de estar un mes y pico enrollado, pues claro, eh, no sé si sabéis que eh, en, cuando estaba en el MOMA se le puso una capa de cera. Al era una técnica de conservación que había, que había entonces ahora mismo no se utiliza nada pero para proteger la pintura se le puso una capa de cera pues claro, cuando se desenrolló después de un mes y pico enrollado lo primero que se hizo para ablandar la cera y para poderlo poner plano era darle con secadores en la parte de atrás entonces ves fotos de ese momento con el secador ahí dándole a la parte de atrás del cuadro y, y son cosas muy, muy, muy curiosas sobre todo desde el punto de vista actual y de los criterios de conservación y restauración actuales. Sí, es que me parece muy interesante. Me he acordado de la que has sacado de cuando están sacándolo con, con las cajas enormes que había sacado tu padre esas fotos, que era cuando has dicho que se habían apagado todos los semáforos y todo, ese momento me, me ha quedado. Esa fotografía me ha gustado, por eso te preguntaba. Sí, hay muchas anécdotas, porque es que una vez también estaba en Nueva York, que se han ido a reunir con, con la gente del MOMA y le coincidió justo que el asesinato de John Lennon, y él, que era súper fan de los Beatles, pues se fue ahí al edificio de Dakota, a la salida, que había un, una movida impresionante y bueno, ahí, ahí, ahí está todo, toda esta historia está plagada de, de anécdotas. Qué bueno. bueno, pues ya que son 59, así que para finalizar agradeceros a todos vuestro tiempo, pero sobre todo a ti, Beba, porque ha estado muy condensado, ha estado súper chulo. Si tenéis preguntas, nos las podéis escribir por correo y nosotros se las haremos llegar y os contestaremos. Eh, recordad a todos los asistentes que la semana que viene volvemos, el martes 7 de noviembre, tenemos el siguiente Hispania Nuestra contigo en casa y va a estar con nosotros Jesús Joaquín López Moreno que nos va a hablar de la puesta en valor del paisaje cultural del Valle de Ricote a través del proyecto cultural de Gado Vivo, que ha sido un premio Hispania Nostra del 2023. También eh, recordaros que podéis suscribiros a nuestro boletín para estar al tanto de todas las iniciativas que tenemos y recordaros también que podéis apoyar esta y todas las iniciativas que hacemos haciendo socios. Muchísimas gracias, Beba. Muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, gracias por vuestro interés. ¿eh? Si necesitáis algo, mi correo de la UNED, soy profesora en la, en la UNED, pues está disponible para, para lo que necesitéis. Gracias. Perfecto. Adiós.